Maru, esto ha sido simple, ¿verdad que sí? Una barra de mantequilla, si usted quiere ponerle más, o si usted le pone más mantequilla, sí, o más hierba. Eso no, eso es según al gusto pero, y lo que se necesite, porque normalmente Hortensia da más es ponerlo por dentro, tampoco. Exacto. Es. Entonces tenemos nuestra la mantequilla con romero, perejil y también tiene cilantrico. Entonces las pechugas yo les la huequé, o sea, cilantrico, tú lo picaste. Sí, cilantrico. Claro. Y entonces le hice los bolsillos, como se decía, con la piel y le puse por debajo sal y pimienta. Volteé mis pechugas, le voy a poner un poquito de aceite aquí, de oliva, para que no se pegue mucho cuando vaya al horno. Entonces, dame por favor. Mira aquí cómo está, mira cómo dame se puso. Dame una cucharada, por ejemplo, vamos por ejemplo. Mira cómo se puso. Dice que con una manga, pero yo voy a coger y mira, voy a meterle mantequilla. Con eso alcanza para la... Ok. Porque tampoco es muchísimo. No, dame otro poquito. Ok, le voy a poner en cada bolsillo, le voy a poner de esa mantequilla. ¿Se puede? Entonces vamos, sí, ahora le ponemos la que sobre. Déjame buscar, voy a buscar una espátula de goma. Mira, aquí le vamos a poner esa y aquí le vamos a poner esta otra. Ok, yo voy a buscar la espátula de goma y te la voy. Ok. Eso, vamos, si queda más, vamos a ponérsela también. Ven, sí, te lo voy a limpiar ahora mismo. Ok. Dame, por favor. Espérate. Vamos a poner más. Tenemos el horno caliente a 375. Mira, ¿tú quieres que te lo divida? Es que no queda mucho más, así que no se lo ponga todo en uno. Bueno, pero aquí, mira, ahí tenemos un poco. Déjame llegar hasta lo más atrás que pueda. Okay. La idea es que todo esté decía impregnado. Que con una manga, yo tenía mi manga aquí, pero a uno le gusta embarrarse la mano, parece. Mira, aquí tengo esto. Y aquí. Déjame limpiarte la mano con la espátula de goma. No. ¿Cómo que no? Lo que no pasa es, a la verdad que con la manga rinde más, porque yo la iba a apretar hasta que ya no pudiera más. Y llegaba hasta el fondo. Mira, tengo. Bueno, ponla tú ahora. Entonces le voy a poner. Déjame limpiarme la mano. Ok. Espérense, déjeme levantarle aquí la piel y ponérsele con la misma que piel. Que le falta una. Lo limpio. Le falta un paso. Entonces ya ustedes saben que lo fácil que es. Simplemente rellenamos cada bolsillo y yo había puesto sal y pimienta por debajo. Ahora voy a poner sal y pimienta por arriba también. Por arriba. Entonces se queda ahí mismo para hornearlo. Y ya eso está listo para llevarlo al horno hasta que esté suave y esté dorado, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo cuánto tiempo, Hortensia? Bueno, yo diría que una media hora, 40 minutos, algo así. Eso es hasta que esté. Déjame limpiar aquí también. Que esté cuando esté. Entonces yo lo que quiero es poner esto rápido para que empiece a cocinarse y esté listo al final de nuestro programa. Ok. No, cuando llegue la visita. Ajá. Cuando llegue la visita. Vamos a ver. Voy a poner mis pechugas. Y ¿en ya. ¿En cuánto la pusiste? La puse a 375. 375. Ahí, okay. Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces. Yo aquí ya terminé, ya yo limpié. Dime. Entonces ya terminamos con las pechugas. Ajá. Ya terminamos, Maruchi. Ok. Ya terminamos. O sea, qué fácil de hacer. Usted tiene eso, visita y haga. Si tiene. Sí, por si acaso estaban en especial un día la pechuga de pavo, sí, pueden comprarla. Entonces, la pechuguita de pavo rellena así, bueno. Vamos a acompañarla con unos aguacates rellenos. Bueno, di tú lo que se lleva. ¿Tú lo con bacon, ya? Sí. No. Con bacon, pues, por lechuga, favor, da los ingredientes para los aguacates rellenos. Los aguacates rellenos con BLT. ¿Ustedes se acuerdan una vez que hicimos unos sándwiches que eran con BLT, que era bacon, lechuga y tomate? Ahora lo vamos a hacer con los aguacates rellenos. Entonces, para nuestros aguacates rellenos de BLT, vamos a tener un aguacate partido en dos, una taza de cuadritos de pan fresco tostados en un sartén, lechuga romana en pedazos, tomates en cuadritos, cuatro tiras de tocinetas fritas, y dos cucharadas de mayonesa. Perfecto.
Entonces vamos ahora a ir preparando todos los ingredientes de nuestro aguacate, que aunque parece que es un aguacate relleno de ensalada, tiene sus pasos. Entonces lo primero que vamos a hacer... Es tiempo de aguacate ahora, ¿eh? Sí. Ay, pero ¿cuánto aguacate? Ahora es tiempo de aguacate y de mango. Ay. Y de mango. Todo lo que tenga mango. A mí me gusta la ensalada con mango. Mira, verde. Vamos a coger... Espérate, ¿qué tú quieres? Aquí. Sí, okay. Sí. Vamos a poner las tiras de tocineta. Te lo puso en high. Bueno. Bueno, cuando comience lo bajamos. Sí, aquí vamos a poner. Y decía que el pan fresco lo partiéramos en cuadritos. Ajá. Y que lo friéramos. Vamos a esperar freír la tocineta, porque me parece que daría muy buen sabor si los pancitos los tostamos en ese sartén con un poquito de la grasa, de la tocineta. Eso va, sí, a estar delicioso. Eso va a estar muy bueno, muy bueno. Para, si usted tiene el colesterol alto, tómese la pastillita ese día. No, pero qué va. Pero mira, eso es un poquito, una vez, sí, una vez no hace daño. Decía cuatro, pero... Pero ponle más. Sí, yo creo que todo sí. Todo lo que tiene tocineta es bueno. Bueno, y nosotros nos gusta, parece, porque sí, nosotros la usamos, sí, mucho. Sí, me dijeron los otros días que yo dejé quemar la tocineta. Pero yo lo que no deberían es que yo creo que tanto usamos la tocineta que deberían ayudarnos a patrocinar esto aquí. Sí, no voy a decir el nombre de quién, pero sí, bueno. Pero sí. Mira, Hortensia, que yo dejé quemar la tocineta. Oye, eso me dijeron. ¿Te dijeron en la calle? Me dijeron. Coge papel y toalla. Dejaste quemar la tocineta, Dios no, señor, dorada. Se doraron. Ok. Tú como que... Traía unos jueguitos y una cosa hoy aquí, yo no sé cómo que no, se lo olvidando. Que me parece a mí, cuando tú mencionaste aguacate, y hablamos de que era yo época... Yo voy a poner hasta que le quepan ahí al sartén. Bueno, sí. Que era época de aguacate. Ajá. Que en este país vamos a hacer como si fuera un paseo gastronómico por isla. Pero mentalmente. Pero virtual. Sí, o sea, que no vamos a ir. No, virtual, porque aquí se produce... Hay aguacate, los aguacates riquísimos, mango, que tú hablaste de los mangos también. Y lo bueno dar recetas de acuerdo a la temporada también. Oh, sí. O sea, que lo que así es más barato. Pero lo hemos hecho, porque nosotros, por ejemplo, cuando tú te acuerdas de unos limones que hay riquísimos, amarillos, ahora que están trayendo, hemos hecho recetas con eso. También cuando tenemos fresas, las hemos utilizado. Esa es otra, que aquí hay de todo, Hortensia. ¿Y qué tú crees que hacemos con estos dos pedacitos? Ahorita, ¿no? Cuando esto se ponga más chiquito, hacemos eso. Ok. Entonces, en lo que tú haces en la tocineta, yo puedo ir partiendo los cuadritos de pan, ¿verdad que sí? Claro. Y tenerlos listos. Mira. Dime. Pues sí, pues los otros días estaba lloviendo. Ah, mira, ven, vamos a poner más aquí, ven. Ah, ok. Sí, porque ellos se lo comen. Y si no, lo comemos nosotros, sí, probando. Okay. Nosotras. Ok, aquí está la aquí tocineta. Ya, ok. No la dejes quemar. Mira, Para que no me critiquen en la calle. Mira, es más, ¿quieres que te haga? Te voy a hacer un test. Te voy a hacer un test. ¿A mí? Sí. ¿Te ha cogido con eso? Sí. Tú eras maestra. Me dices, mira, tú me vas, oye bien, tú vas a decir de dónde es la comida que yo te voy a mencionar. Déjame ver si sé. Ok. Ok, imagínate que tú estás en tu carro, saliste de Santo Domingo y comiste roquete. ¿Roquetico? Roquetes, de eso de harina, redondo. ¿De dónde son? De Azua. Antes. San Cristóbal. De San Cristóbal. Okay, okay. Entonces, dulce de leche. O baní. Ajá. Camarones a la vinagreta. Barahona. Oye, pues tú sabes mucho. Tú diste tu vueltecita por el... Claro, pie. Okay. Claro. Entonces, pollo frito con coco. ¿Pollo frito con coco? El pollo frito, no, pescado frito, ah, hombre. Ah, eso es Samaná. Pescado frito con coco. Eso es Samaná. Chechen. ¿Eso de allá también? Chechen. ¿De Samaná? De allá, de San Juan. Déjame ver qué otra cosa. Dulce de naranja en barra, en pasta. Eso no es de Baní también. No, vete por allá, por donde está la naranja, la Virgen de la Altagracia. Sí. Entonces, ¿y en Puerto Plata, Hortensia, por Dios, qué se come? Oh. Así que es característico de Puerto Plata. Bueno, allá tenemos, la longaniza era muy buena. También, ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay. Bueno, entonces vamos a ver, cerveza con quipe. Cerveza con quipe. Eso es ahí en San Pedro.
En Santiago. Pero ahí en San Pedro también. No, en San Pedro tienen unos pasteles en hoja. Pasteles en hoja, bueno. Pero en Santiago hay uno como Baden. Baden. Chivo Liniero. Adiós, eso es. ¿Adivinen de dónde es el Chivo Liniero? Liniero. De Montecristi, claro. Sí. Déjame ver, ¿qué más? Espérate, ¿qué más? Galleta de manteca. De moca. Canquiña. La Vega. Embonado. Panecico. ¿Y dónde es eso? Parecico. San José de las Matas. De Mierquina, de San José de... Chenchen dijimos. Sí, pero eso no es San Pedro. No, espérate. El otro, el que es Chacá. Eso casi es que el baile. Vamos, eso es. Ayúdenme ustedes. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Bueno, ¿qué saben ustedes? Bueno, yo voy a estudiar en lo que vamos a una pausa. Los muchachos van a seguir viendo el festival gastronómico virtual nuestro de la isla. Sí. Y volvemos, ¿verdad? Sí.